Saludos cordiales a la teleaudiencia de Visión al Sur en los cantones Girón y Santa Isabel. Hoy el calendario marca lunes 4 de febrero de 2019. La bienvenida también a toda la gran sintonía que a través de la transmisión en Facebook Live de Achira siguen el acontecer informativo gironense. Este espacio que lo tenemos al aire 15 años en forma ininterrumpida se genera cada lunes a las 19 horas de Ecuador y sus retransmisiones los martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 19 horas. También puede ingresar en www.achiras.net.es y revisar los informativos de cualquier fecha. Los contenidos que aquí presentamos tienen una categoría A, aptos para todo público y están formados por materiales considerados I, informativos o de opinión, y F, formativos, educativos y culturales. La invitación a que nos envíen sus fotos, videos, comentarios, información, artículos de opinión, etcétera, a nuestros distintos medios digitales, mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690 o deje sus inquietudes en nuestras redes sociales. Vamos ahora con los titulares. Venezolanos en Girón descansaron a la intemperie y continuaron su camino de regreso a casa. Ministerio de Educación dona 2 predios al GAD Municipal de Girón. Juegos mecánicos colocados en el parque 25 de junio provoca impasse con el municipio. Presupuesto municipal bordea los 6 millones de dólares. Aficionados al arte tienen la opción de aprender música y danza. En Girón, junto a elecciones seccionales, se desarrollará consulta popular sobre minería en Quimsacocha. Más de 15.000 electores habilitados en Girón y sus 2 parroquias. Alma Animal abrió inscripciones para 5K en beneficio de mascotas. GAD Municipal de Girón presentó agenda de eventos por carnaval y 27 de febrero. Esto y más aquí en el semanario informativo Noti Girón, el enfoque semanal del cantón. La calle Eloy Álvarez es doble vía, también es otro de los titulares que nos faltaba de mencionar. Atención a las farmacias de turno: Farmacia Girón, Farmacia Margarita Cruz Azul, en la calle García Moreno y Antonio Flor, teléfono 2275-072. En Santa Isabel, Farmacia Cruz Azul El Ramal, vía Girón Pasaje, entrada a Santa Isabel, teléfono 409-2860. Y en La Asunción, Farmacias El Cisne, en la vía antigua, Girón Pasaje, teléfono 226-2161. La agrupación gironense Leoquina Cultural invita a la ciudadanía a prepararse para el inicio de las festividades de carnaval que arrancará en Girón con el Jueves de Compadres, una ceremonia tradicional que revive las costumbres de antaño del compadrazgo con una guagua de pan. Además, en esta ocasión se desarrollará el Festival de la Chicha de Jora u otra variedad que se acostumbraban preparar en esta temporada, y el Dulce de Carnaval, entregándose el premio de la Leoquina de Oro a los mejores manjares y premios económicos de 100, 75 y 50 dólares. Auspician la programación Compu Market, Salón de Recepciones de La Chiral, Carasto, Jama y Biela, Más que Uñas, Farmacia Sebastián, Platinum, Agencia de Viajes y también Laboratorio Clínico Girón. Invitados todos a prepararse para esta gran fiesta tradicional del Jueves de Compadres el 28 de febrero desde las 20 horas en el Parque 25 de junio. Ceremonia de compadrazgo, guaguas de pan, dulce de carnavales y, como si esto fuera poco, gran baile popular al ritmo de la centenaria banda de músicos del Cantón Girón. Inscripciones para el Festival de Chicha y Dulce en achiras.net.es, en la calle García Moreno y Arturo Sández, o llámenos al 2275-464 o al celular 098-488-6690. Una fotografía que nos envían a nuestra redacción muestra el peligro que representan los vehículos estacionados en la avenida principal. Dice el denunciante que constantemente esto ocurre y muchas de las veces han estado a punto de ocurrir desgracias. Piden a las autoridades no esperar que ello ocurra para recién allí tomar medidas. Carros pesados parqueados a todo lo largo de la avenida Girón, Cuenca Girón Pasaje, se observa a toda hora. En la foto, un tráiler que llevaba un carro dañado pasó justo por el espacio dejado.
El presupuesto del GAD municipal de Girón para el 2019 es el mismo del 2018 por encontrarse en aplicación del presupuesto prorrogado, como lo establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Esto debido a que el año que se posesionan las autoridades de elección popular rige el mismo presupuesto inicial del año anterior. El monto en el presente año, al igual que en el anterior, es de aproximadamente 6 millones de dólares, dio a conocer la directora financiera ingeniera Jimena Ávila. Los recursos deberán ser analizados por el nuevo cuerpo edilicio que será electo el 24 de marzo. Si bien es cierto, estamos trabajando de enero a mayo con el presupuesto prorrogado, que es justamente el presupuesto del 2018 el que se tiene que aplicar en estos 5 meses. El presupuesto prorrogado hace referencia, como decir, a una extensión del presupuesto del año 2018. O sea, se utiliza el mismo presupuesto del año anterior, ya que no el presupuesto de 2019 tiene que ser aprobado por las nuevas autoridades. El presupuesto prorrogado se aplica a nivel nacional. El monto de este presupuesto es el mismo del año anterior, del 2018, que estamos alrededor de 6 millones de dólares. Obviamente, esto no significa que tenemos los 6 millones para ejecutar, porque hubieron obras que ya se ejecutaron en el año 2018, sino tenemos obras que todavía están pendientes por concluir algunas, otras por ejecutar, que esas obras específicamente son las que se tienen que realizar en estos 5 meses de fin de gestión. Y claro, todas las entidades tienen gastos corrientes o gastos comunes que obviamente se tienen que venir ejecutando mes a mes, como es un ejemplo claro, es el pago al personal. Y también pago de mantenimiento, póngase, de vehículos, de maquinarias, que son gastos que no necesariamente se tiene que realizar un año sí y otro año no, sino es todos los años a veces se necesita realizar estos gastos. ¿En qué porcentajes y o cantidades es lo que se está destinado los recursos para estos gastos? Para el gasto corriente más o menos estamos con un 20%. Pero bueno, el gasto corriente corresponde a todo lo que es el personal, los gastos que se realizan en el área administrativa, porque tenemos también gastos de remuneraciones que corresponden al área de inversión, como es en obras públicas y de producción también al tema de servicios públicos por el servicio del agua potable y el alcantarillado. Sino más o menos es un millón de dólares es lo que se dispone de gasto corriente. Tenemos muchas obras que iniciaron servicios públicos y obras públicas en el tema del presupuesto participativo. También tenemos el tema del mantenimiento vial, ese también estamos con ejecución desde el 2018. El tema para la nueva administración es que ellos analizarán el presupuesto codificado al final de la gestión de esta administración y ellos en base a eso elaborarán su presupuesto, verán qué es lo que ellos tienen que hacer y lo que ya no, obra que ellos ya no van a ejecutar. Sorpresa causó en ciertos ciudadanos que la calle Eloy Álvarez ahora sea de doble sentido. Según moradores, la semana anterior se procedió a colocar la señalización de flechas y discos pare. Esta calle, que unía las paralelas desde el Antonio Flor, 3 de noviembre y Bolívar, ahora también se la puede recorrer en doble vía. A decir del director de la Unidad Municipal de Tránsito, arquitecto Freddy Machado, este cambio se lo ha hecho en cumplimiento al estudio del plan de movilidad presentado el año pasado, que ya se lo socializó en los procesos de presentación del mismo y la jerarquización vial que obliga a la colocación de la señalética de acuerdo a los resultados del estudio. Con esto se reducen los tiempos de traslado, indicó, principalmente cuando cada día al ingreso y salida de niños de las escuelas del sector se cierran las vías para que ellos puedan transitar. El llamado a los conductores y población en general a observar y respetar las señales de tránsito y a las autoridades a hacer respetar las leyes, los sentidos de las vías, los discos pare, velocidades permitidas, pasos cebras, distancias permitidas en las esquinas y más señalizaciones.
Un impasse se presentó el jueves cuando propietarios de juegos mecánicos instalaron varios elementos en el espacio verde del Parque 25 de Junio. A decir de ellos, contaron con un permiso verbal de alcaldía. Sin embargo, no hay un visto bueno formal y por escrito. Desde que se sometió a la segunda regeneración de esta cancha, por sugerencia de los profesionales de la construcción y encargados del tratamiento del área verde, para que se mantenga el sitio en buenas condiciones, no se debe permitir la colocación de objetos pesados ni el ingreso de vehículos al lugar, puesto que existen ductos de drenaje que corren el riesgo de atrofiarse por efectos del peso. Además, las llantas al rodar sobre el gramado podrían dañarlo, mucho más en esta época de invierno en que el terreno está flojo. La propietaria de los juegos ha manifestado que no moverá los juegos hasta que desde la municipalidad le den una solución, porque ha gastado tiempo y dinero y para venir. Aquí sus declaraciones. Sí, lo que pasa, la semana anterior vine y hablé personalmente con el señor alcalde pidiéndole la autorización en el parque para poder ubicar los juegos mecánicos hasta fin de mes, y él me supo decir que era afirmativo, positivo, que venga nomás, que hable con el señor comisario, que él ya daba la autorización. Y yo le supe decir que me dio un escrito o algo, y él me dijo, yo ya estoy diciendo que sí, ¿por qué tendría que hacerle un escrito? Y hoy que ya están las cosas armadas, que necesito muchas personas, necesité un cabezal para trasladar la barca y todo eso, y me saben decir hoy que no, que me vaya y que no puedo trabajar ahí. ¿Le han dado alguna otra salida a usted? Me dice que es por unas redes y que supuestamente todo el pueblo se va a ir contra mí si yo no me voy. Nunca me hablaron nada de eso, más que el día de hoy, que a mi hijo se acercaron y le han dicho que hay estas redes, algo que han instalado por dentro y que vamos a dañar nosotros por el peso. Y me dice, sí hay otro sitio por allá por las canchas de la liga, pero esto no es de coger y alzarme al hombro y llevarme las cosas, y más que todo está lejos, porque si me hubieran dicho no hay la posibilidad, no hubiera venido. Y yo sinceramente no estoy haciendo ningún daño, ningún mal aquí, yo he venido solo a trabajar, yo me merezco trabajar y no me voy a menear de aquí, voy a estar hasta yo conseguir dinero, hasta conseguir para otro lugar a donde trabajar, y yo voy a estar aquí y espero que toda la ciudadanía aquí del Cantón Girón me sepa apoyar, porque yo no vengo a hacer ningún daño y yo no me puedo retirar sin antes tener los fondos económicos para poderme retirar. Bueno, si el municipio no me sabe dar una salida, yo voy a estar ahí hasta conseguir un lugar donde trabajar y los medios económicos para poder salir de aquí. Hasta eso yo, discúlpenme, pero me voy a estar aquí y no creo que estando ahí eso ya va a dañar una red o algo así, como si fuera la primera vez que me ubicara en lugares que hay redes por debajo. A través de relaciones públicas del GAD de Girón hemos pedido una respuesta a este impasse. El jueves se nos indicó que están dando solución, ya que se tergiversó la información y ellos creyeron que se les dio libre paso para instalarse allí. Hoy recibimos otra notificación manifestando que el comisario deberá dar respuesta sobre el tema. Ya se pidió que los juegos se muevan, la orden ya se dio, dice. Por su parte, el comisario municipal Jorge Alvear adujo que las personas se instalaron sin un permiso escrito, solamente con la supuesta orden verbal desde alcaldía. Vamos a otra orden de informaciones. En el portal del Salón del Pueblo, el jueves amanecieron 4 ciudadanos venezolanos, 2 hombres y 2 mujeres, que según manifestaron regresan desde Perú con destino hacia su suelo natal, del cual salieron hace aproximadamente medio año huyendo de la difícil situación y en busca de una oportunidad para los suyos. Al no encontrar, vuelven esperanzados en un cambio de gobierno. Llegaron en la madrugada del jueves 31 de enero, 2 hombres y 2 mujeres de origen venezolano provenientes desde el Perú, y dijeron que tenían rumbo de regreso a su patria. Los grandes obstáculos que han tenido que vencer los ha hecho olvidar exactamente cuándo salieron de su tierra. Anoche llegamos. ¿Desde dónde vienen? Nosotros venimos caminando desde Perú.
¿Cuándo salieron de Venezuela ustedes? Tenemos ya como 5 o 6 meses, yo uno no sabe ni... Encontraron esa noche refugio en el portal del Salón del Pueblo. Allí pernoctaron cuidando sus pocos bienes que han logrado reunir durante su travesía. Regresan porque por culpa de ciertos delincuentes compatriotas de ellos, ahora los ven mal en todo lado. Quieren un cambio en su patria y reniegan de quienes los gobiernan y los han empujado a la miseria. Hola, que dice que estábamos pasando allá, mi hijo, nos estábamos muriendo de hambre. Allá una, ahí, no hay uno como darle su estudio a sus hijos. Queremos una prosperidad para nuestra familia. Queremos que el presidente entregue para que venga otro presidente que nos apoye, que nos ayude, porque en realidad estamos pasando mucha necesidad ya. Demasiado difícil, amigo. En Girón, las autoridades tomaron procedimiento y les brindaron apoyo para que continúen su viaje. Recibieron ayuda y se enrumbaron hasta el terminal terrestre de la ciudad de Cuenca. Se ha comunicado con personal de migración de la ciudad de Cuenca, indicado el procedimiento que se les pida la documentación. Por cuanto ellos portan únicamente la cédula de nacionalidad venezolana, no cuentan con tarjeta andina, indican que se les ha perdido. Pero ellos dicen que el destino de ellos es seguir avanzando, salir de este país para Venezuela. No desean quedarse aquí en el cantón, por cuanto únicamente se les está colaborando con los medios para que avancen hasta el terminal de la ciudad de Cuenca. Las personas que han llegado, pues ellos están regresando, ¿no? La finalidad de ellos, nos comentan, que es regresarse a su país. Ellos ya vienen de Perú, realmente comentan que les ha ido muy mal. Se les ve cómo ellos están, incluso la señora está la piernita un poco herida. Entonces, nuestra finalidad es ayudarles, porque recordemos, ¿no? Nosotros también somos migrantes. De aquí de la Azuay han migrado a muchos países. Entonces nosotros tenemos que darles la mano a cada uno de ellos. Entre las pertenencias no existía ningún objeto ni sustancia prohibida. Y le hemos pedido documentos, los documentos de los señores están en regla, le hemos revisado las maletas, no tienen nada. Ningún tipo de sustancias, ni cosas ilegales, ni armas por el estilo. Conjuntamente se coordinó este procedimiento con las autoridades locales, como es el comisario de policía del cantón, la señorita jefa política y la Policía Nacional. Y recuerde que este martes 5 de febrero a las 20 horas, 8 de la noche, continuamos con el programa especial que hemos abierto para dar a conocer a los candidatos a las elecciones seccionales, a la alcaldía, concejalías y junta parroquial, el programa Alternativa Girón 2019. Este día martes estarán con nosotros los candidatos de Alianza Justicia con Conciencia Ciudadana, listas 1161, a la cabeza con la señora Verónica Arévalo. Atentos a estos anuncios publicitarios, volvemos luego de los mismos. Consultorio jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos. Además, casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013.
La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro, encuéntranos en Girón en la calle Luciano Vallejo y García Moreno, en WhatsApp al 098-406-5823 o encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el Cantón Santa Isabel, en las calles 24 de Mayo y Abdón Calderón. Se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa, lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas. No cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre. Teléfonos 2276-793, 099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable. Ya estamos de regreso. La consulta popular sobre la explotación minera en Quimsacocha toma forma. El Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria y el plan operativo para este proceso eleccionario que se efectuará el 24 de marzo del 2019 a la par de los comicios seccionales. La resolución del Consejo Nacional Electoral se basó en la solicitud presentada por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Cantón Girón, Azuay, que fue aprobada por los consejeros electorales transitorios del pasado 19 de noviembre. El CNE confirmó que 15.363 electores de tres parroquias del Cantón Girón deberán responder la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha? ¿Sí o no? Conocido este anuncio, el miércoles 30 de enero en la ciudad de Cuenca, líderes comunitarios identificados por su lucha contra la actividad minera dieron una rueda de prensa anunciando su satisfacción por el llamado a consulta popular en Girón y sus dos parroquias. Un resumen de las declaraciones tomamos de Radio Quimsacocha. Años de lucha, años de resistencia, mismos concejales del Cantón Girón que no se querían involucrar, pero la gente de Girón como tal, de las comunidades y del centro, nos ha apoyado muchísimo, que recolectamos más de 2.500 firmas y se presentó al Consejo Nacional Electoral, en la cual se aprobó. Girón tendrá consulta popular y ahora mucho más
unidos y agradeciendo, muy agradecido de todos los gironenses, de todas las organizaciones. Ahora en campaña vemos que todo el mundo ha sido defensor del agua, todos defienden el agua y nos alegra muchísimo de que ya se hayan concientizado. Luchamos por todos, no luchamos solo por el deber propio personal, luchamos por toda la gente que vive en el pueblo en especial, porque no teníamos mucho apoyo de ellos. Hoy nos satisface realmente de estar enfervorizados con esta noticia del CNE, que tanto nos hizo esperar, esperar y esperar. Por una simple pregunta que queríamos ser consultados en nuestro cantón. Y la pregunta es tan sencilla que decía: ¿está usted de acuerdo que se realice actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quinzacocha, sí o no? Gironenses, ahí está, para que respondamos con el corazón. Fue por unanimidad. Los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral fijaron para el día 24 de marzo la consulta popular en Girón para responder si queremos actividad extractiva minera en fuentes de agua y en páramos en el sistema hidrológico Quimsacocha. Y estamos convencidos que el pueblo de San Gerardo, el pueblo de la Asunción y todo el pueblo de Girón va a decir un rotundo no a la contaminación, no al despojo, no a la violencia, no al oro, no a toda la tragedia que significa la actividad minera. Y es la primera consulta en la historia del país donde se consulta sobre el agua. Es la primera y no va a ser la última. Por eso queremos decirles a los hermanos del país, o más bien de Girón, que los ojos están puestos fijamente en los hermanos de Girón. No nos sentimos victoriosos, pero la primera batalla ya hemos ganado. No solamente estamos hablando de fuentes de agua, sino estamos hablando del sistema hidrológico. Compone fuentes de agua, aguas subterráneas, aguas superficiales, cabeceras de ríos, lagunas, páramos, pajonales, chaparros, bosque y vegetación protectora, es decir, toda la zona de recarga hídrica. Va a quedar prohibido actividades mineras en esos lugares y eso será el mejor regalo que podemos dar nosotros a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Con respecto a este mismo tema, hoy desde la Junta Parroquial de San Gerardo nos enviaron esta notificación que dice lo siguiente. Ante la arremetida política en contra de nuestros derechos como población directamente involucrada en el tema de la consulta minera, solicitamos de la manera más comedida se haga público este manifiesto a favor de nuestra voluntad y nuestra historia como una parroquia que ha convivido con la actividad minera legal e industrial. Conocedores de su transparencia como medios imparciales, esperamos se dé lectura a este manifiesto. No somos políticos, somos un pueblo de paz que sabe muy bien diferenciar entre una minería legal, responsable y consensuada y otra que nos quieren imponer con un falso discurso de protección al entorno. Nadie mejor que nosotros, que hemos sido veedores del proyecto minero Loma Larga por más de 20 años, sabemos defender, cuidar el agua y la vida, pero también tenemos el mismo derecho que todos los cuencanos y ecuatorianos para pensar en un futuro mejor para los nuestros. Somos una parroquia que, al igual que el resto de la zona de influencia, hemos visto una oportunidad de vida y estamos orgullosos de ser considerados como un modelo de desarrollo sostenible, así como de ser zona de influencia del mejor proyecto minero del Ecuador y uno de los mejores del mundo, por el aprovechamiento de los recursos basados en el respeto, la investigación, la socialización y la tecnología. Seguros de contar con sus respetuoso apoyo, agradecemos su tiempo y espacio al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Gerardo. El boletín de prensa dice lo siguiente.
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Gerardo. La población de la parroquia San Gerardo, representada legítimamente por su gobierno autónomo descentralizado y sus organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, frente al agravio que significa una pretendida convocatoria de consulta popular sin legitimidad y que responde a intereses de malas prácticas políticas e intereses protervos e invasivos, se manifiesta públicamente a través de los siguientes puntos. Primero, la población de San Gerardo se reconoce como autónoma, por lo tanto, ejerciendo su libre pensamiento, defiende el rumbo de su desarrollo y las estrategias para la obtención de mejoramiento de calidad de vida integral. Segundo, la población de San Gerardo se reconoce como agrícola, ganadera y minera, valorando de esta manera los potenciales recursos naturales que posee, administra y conserva. Tercero, durante los últimos 16 años, la parroquia ha mejorado sustancialmente su calidad de vida por las inversiones realizadas por la empresa minera privada y el gobierno nacional, producto de lo que representa el trabajo digno y las inversiones por regalías desde el Estado originadas en el sector minero industrial. Cuarto, la población de San Gerardo se reconoce con la capacidad de distinguir entre la minería industrial organizada, respetuosa del medio ambiente y de la sociedad, y la otra, minería invasiva, contaminante y criminal. Quinta, la población de San Gerardo ha desarrollado su vida desde la cultura de la paz, armonía entre sus pobladores y la motivación para que sus habitantes sean ciudadanos respetados y valorados como seres humanos íntegros. Sexta, la población de San Gerardo se reconoce como la comunidad de directa influencia del Proyecto Estratégico Nacional de la Minería Industrial Loma Larga. Fundamentados en lo expuesto, denunciamos a la opinión pública los afanes de personas que desinforman con intenciones de obtener votos en las próximas elecciones y de convertirse en cómplices de invasiones que atentan contra nuestro medio ambiente organizado y conservado. Justamente con el objetivo de obtener este motín político y económico, estas personas externas a nuestra población pretenden tomar decisiones a nombre de nuestro pueblo, inclusive desconociendo un proceso de consulta por nosotros solicitada en el año 2012, conculcando nuestros derechos humanos fundamentales. No solamente que nos desconocen, sino que también quieren tomar las decisiones en nuestro nombre. Por todo esto, declaramos a todas estas personas ajenas, extrañas y no gratas en nuestra parroquia, al mismo tiempo que expresamos nuestra indignación frente a la acción del CNE que nos ha sido cómplice de una dolorosa injusticia frente a la cual sabremos resistir. Firman Víctor Salvador Barreto, presidente del GAD parroquial, Salvador Arrévalo, vocal del GAD parroquial, Fernando Panjón, vocal del GAD parroquial, Rebeca Nieves, presidenta del Sistema de Agua Potable de San Gerardo, Ana Pillacela, presidenta de la Asociación San Gerardo de Guagualpata, y Zoila Criollo, síndica, presidenta de la organización Mujeres Emprendedoras. Con respecto a este mismo tema, a las 11:30 de este lunes 4 de febrero, en la Delegación Provincial de la SUAY del CNE, la directora nacional ingeniera Diana Atamaín, en rueda de prensa, se refirió a la consulta popular en Girón. Al acto asistieron ciudadanos identificados por muchos años como opuestos a la actividad minera y también estuvieron presentes algunos candidatos. ¡El agua se defiende! ¡El agua no se vende! ¡El agua! En el cronograma electoral para la consulta de Quinsacocha tenemos como primer hito la convocatoria que se realizó el 30 de enero del 2019. En esta convocatoria hay una sola pregunta, ¿sí? ¿Está de acuerdo usted con la explotación minera en el sector de aguas de Quinsacocha? ¿Sí o no? Este momento tenemos como una fecha, como hito importante, como un proceso que está ejecutándose, es la inscripción de las propuestas, tanto para el sí como para el no. Esta inscripción de propuestas se las va a realizar hasta el día 9 de febrero. Luego de eso tendremos ya la
publicidad o la propaganda electoral que estará igual que las elecciones generales del 2019. La consulta popular que ya se ha convocado y que será parte de las próximas elecciones del 24 de marzo, realmente es una lucha de décadas, como lo han manifestado los actores y los protagonistas de este resultado. A nosotros como autoridades del Consejo Nacional Electoral, tanto en la delegación provincial como a nivel nacional, es una responsabilidad, es una obligación de cumplir con lo que manda la Constitución, el derecho de ser consultados por los pueblos, por las nacionalidades y por la ciudadanía. No es otra cosa nada más que cumplir con nuestro trabajo a estar al frente de una organización que es la casa de la institución, que es la casa de la democracia. Nosotros no podemos afectar el derecho de participación y mucho menos el derecho de ser consultados. Dos de las consejeras que estamos en el Consejo Nacional nos pertenecemos con mucho orgullo, con mucha humildad y frontalmente lo decimos al movimiento indígena que siempre ha luchado por la vida. Y nosotros no podíamos dar la espalda a ese requerimiento, que si bien es un derecho a la consulta para un cantón, eso significa defender la vida no solo del cantón, sino de la provincia, del Ecuador, y es el inicio para seguir luchando por la vida del planeta. Con esa convicción nosotros hemos tomado el derecho de llevar adelante una consulta popular legítima y sobre todo constitucional, que no es regalo de nadie, ni de los consejeros que estamos ahora presentes, ni de ningún gobierno de turno, sino el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución. El número de papeletas es de acuerdo a al sector, donde si es rural van a tener su papeleta de vocales de juntas parroquiales rurales y de concejales rurales, más el alcalde, el prefecto y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que son tres papeletas, uno de hombre, otro de mujeres y uno de pueblos y nacionalidades y residentes en el exterior. En el caso del Cantón Girón será una papeleta adicional que les preguntará por el sí o por el no de la pregunta que acabamos de mirar respecto al tema minero. La inscripción para hacer campaña, ya sea por el sí o por el no para esta consulta popular, tienen que seguir los procesos, cumplir con los requisitos para inscribirse en esta delegación y nosotros proceder a autorizar esta campaña y asignar los recursos también para la campaña que se requiere. Hacer un cantón, ustedes sabrán, es un cantón de 15.000 electores aproximadamente, lo cual da una proporción bastante pequeña para hacer campaña. Nosotros vamos a tener el cuidado de que no sobrepasen estos montos de promoción o de campaña electoral, en este caso para la consulta. Y estaremos pendientes para que se cumpla precisamente lo que manda la ley. Los resultados, bueno, ustedes saben que toda consulta popular es la máxima expresión de la voluntad popular y está por encima de toda norma, de todo reglamento, y se tendrá que hacer efectivo lo que el pueblo decida. Eso tiene que conocer en todas las instancias respectivas, primero el país, luego la Asamblea Nacional, tendrá que darse traslado a todas las instituciones involucradas y que tengan interés, a los diferentes ministerios, al mismo gobierno nacional, para que tome las medidas de ajuste de ser necesarias de acuerdo y dependiendo de los resultados que se den. El alcalde José Miguel Ushca esta mañana, durante el lunes cívico de febrero, también se refirió a la consulta popular y dijo que el GAD municipal respaldará la decisión mayoritaria que Girón tenga. Aquí sus declaraciones. En este mes se avecina una consulta popular, una consulta que la respaldamos porque es el pueblo que se va a pronunciar en su más profundo conocimiento y raciocinio, que hará y dirá lo mejor. Y como institución municipal respaldaremos la decisión mayoritaria que Girón tenga. ¿Quién más como autoridad estamos en ese trabajo permanente de hacer que las fuentes de agua, que todo sistema de agua potable jamás se manche, jamás se toque? Ustedes han sentido, más de 10 sistemas casi nuevos se han construido en este tiempo, 24 sistemas han sido mejorados ostensiblemente, y cómo hemos trabajado para que las fuentes de agua sean protegidas, cuanto más las fuentes de todo el cantón. En este sentido, será una consulta popular en la que respetaremos la decisión, la voluntad de nuestros gironenses. A buena hora, el pueblo ha sido propuesto para este tema.
Atención a este comunicado o a estos comunicados del GAD Municipal de Girón. El GAD Municipal de Girón invita a la inscripción para candidatas a Reina de Carnaval 2019. Desde hoy lunes 4 de febrero se encuentran abiertas las inscripciones para las señoritas que deseen participar como candidatas a Reina de Carnaval 2019 y las inscripciones se cerrarán el viernes 15 de febrero. Invitación a concurso de bandas de pueblo 2019. El GAD Municipal del Cantón Girón invita a las bandas de pueblo a inscribirse en el concurso que se desarrollará el próximo sábado 16 de febrero en el Parque 25 de Junio a las 16 horas. La temática general será la música nacional con el género San Juanito, Albazo, Pasacalle y Pasillos. El primer lugar tendrá un premio de $600, el segundo lugar $300 y el tercer lugar $200. Las bases del concurso e inscripciones se realizarán en la Secretaría General del Municipio hasta el viernes 15 de febrero. El GAD Municipal del Cantón Girón invita a las danzas a inscribirse para el concurso que se desarrollará el próximo sábado 23 de febrero del presente año en el Parque 25 de Junio a las 15 horas. El primer lugar tendrá un premio de $600, el segundo lugar $300 y el tercero $200. Las bases del concurso e inscripciones se realizarán en la Secretaría General del Municipio hasta el viernes 22 de febrero. Vamos a una pausa comercial, enseguida estamos de regreso. Porque nuestras mascotas lo pidieron. Ven y sé parte de la carrera atlética 5K Alma Animal Girón. Échame una pata, corre por mí y no me corras. Sábado 23 de febrero, 9 horas, Parque 25 de Junio. Inscripciones hasta el 22 de febrero. Valor de la inscripción, $8. Incluye camiseta e hidratación. Inscripciones en Girón. Señora Inés Bermeo, Atemporal Arquitectura, Penagro, Laran Almacenes, en Cuenca, Laran Almacenes, San Fernando, Reina de San Fernando. Premios a los tres primeros lugares en cuatro categorías: hombres, mujeres, propietario más mascota, jorda o familia más numerosa. Entre quienes crucen la meta, se sorteará una computadora, una bicicleta y una moto. Cuidar de nuestras mascotas es una responsabilidad de todos. Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa, lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas, no cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre. Teléfonos 2276-793, 099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013.
la forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Hoy lunes 4 de febrero se desarrolló el segundo lunes cívico del 2019. Les tenemos un resumen de lo acontecido. 12 de febrero. Nuestro país celebra el Día de las Galápagos y de la Amazonía. El pueblo del Ecuador muestra alegría al recordar hoy, una vez más, varios episodios consagrados en las páginas de su historia. Se trata de la llegada de Francisco de Orellana y la gente nativa de Quito al río Amazonas el 12 de febrero de 1542. Asimismo, la incorporación oficial de las Islas Galápagos al Estado ecuatoriano, episodio ocurrido en fecha igual a la de hoy, pero de 1832. 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Esta festividad, asimilada por la Iglesia Católica, se remonta en el siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes. Al enterarse, Claudio II sentenció a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270. El Día del Abogado Ecuatoriano se conmemora desde un 20 de febrero de 1945, cuando un grupo de juristas de renombre e integrantes de la Academia de Abogados de Quito se reunieron para conmemorar el primer centenario del natalicio del jurista, del profesor, literato, publicista y escritor, me refiero al doctor Luis Felipe Borja. El 21 de febrero de 1747 nace en Quito el doctor Eugenio Espejo. Es por eso que el natalicio, en la fecha de su conmemoración, se decreta como Día del Médico Ecuatoriano el 21 de febrero. A continuación tenemos la entrega de implementos deportivos a Liga Cantonal. Cumplimos con el compromiso inicial en dotar de todos los implementos de los triunfadores para los diferentes certámenes que tenga la liga. Este es uno de los meses, digamos así, dentro del orden cívico sagrado para Girón, por la fiesta del 27 de febrero, que en este lugar se vivió como un preludio del naciente Ecuador. Este es el mes en que conmemoramos una vez más la victoria, la independencia, la justicia, la libertad, soberanía y democracia de nuestro maravilloso Cantón Girón, siendo ya 190 años de esta vida, de este triunfo. Es recordada como el Día del Ejército, el Día del Civismo, la Unidad Nacional y el Día del Héroe Nacional. También a partir de esa fecha se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Y durante el acto del lunes cívico cumplido este lunes, el coordinador de la Zonal 6 de Educación, Cristian Cobos, ante notarios públicos de Girón, autoridades municipales e invitados, firmó las escrituras públicas de donación de dos predios, el primero en Pichanillas y el segundo en este centro cantonal. El uso que se dará a los mismos les comentamos a continuación. Creo en ese cumplimiento de hacer grande nuestra pequeña patria como es Girón. Quiero agradecer la presencia de nuestro director zonal de educación, al magíster Cristian Cobos, coordinador zonal de educación, porque creemos que entre las instituciones responsables del bienestar de nuestro querido Girón, unidos podemos seguir aportando al desarrollo de nuestros pueblos. En meses anteriores, el municipio de Girón
ha donado al Ministerio de Educación los predios o las propiedades, entre ellos la Escuela Juan José Flores, 27 de febrero, la Escuela Agustín Crespo Heredia de San Gerardo, la Escuela El Terreno de Zapata, porque creemos que es un derecho que estas escuelas deben tener sus predios a favor del Ministerio de Educación y que no haya ningún obstáculo para que puedan recibir los beneficios del Estado. Asimismo, creemos que insana acción de beneficio para nuestro cantón. Hoy quiero agradecerle también al Magíster porque en breves instantes se firmará la donación de dos cuerpos de terrenos, uno para apoyar a la comunidad Pichanillas con un terreno donde allí se construirá la casa comunal y será un bien que les va a ayudar enormemente al desarrollo de su comunidad. También el Ministerio de Educación donará un terreno a la municipalidad a la altura del Colegio Alejandro Andrade, donde a futuro será el mercado, el productor gironense local. Confiamos que todo ello permitirá reactivar la economía, el bienestar de nuestra gente, de nuestros productores. A continuación vamos a proceder con la firma de las escrituras del terreno de Pichanillas con la notaría segunda del cantón. Tenemos también la presencia de la notaría primera para realizar la firma de las escrituras del terreno del colegio de parte del colegio Alejandro Andrade. Queremos demostrar que lo más importante son ustedes, las personas. Aspiramos que estos terrenos, esta infraestructura, pueda ser un espacio de construcción para un mejor vivir. Que ustedes puedan, en realidad, manejar proyectos sostenibles, sustentables en esos espacios. Y que sirva para que las familias contribuyan también con un granito de arena en este nuevo modelo de gestión que estamos trabajando en el día a día a favor de la educación. Siempre pensando en nuestros educandos, siempre pensando en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros padres de familia y en todos quienes integran el sistema educativo. Personas mayores a los 8 años de edad pueden acceder a los cursos de música y danza que se dictarán en este centro cantonal bajo la planificación del Centro de Emprendimientos adscrito al municipio. Mayores detalles en la siguiente nota con el economista Rubén Arce. El GAD municipal se encuentra a través del Centro de Emprendimientos impulsando el proyecto Fomento del Arte Musical y Folclor Andino en el Cantón Girón. Este proyecto busca incentivar la cultura y se presenta como una alternativa para el desarrollo de las capacidades de los niños, jóvenes y también queremos intervenir también a las personas adultas que deseen participar en temas de formación musical y también temas de danza. En áreas de canto, 25 personas, que lo que es el piano, también van a intervenir un número de 25 personas, de guitarra, 25 personas en el área de bajo, 25 personas en el tema de danza andina, folclórica andina, se va a intervenir 50 personas. Son un número de 150 participantes jóvenes que van a participar en este proyecto de capacitación. Los instructores son profesionales en las diversas ramas que son graduados en la Universidad de Cuenca. Este proyecto tiene una duración de 3 meses. Al finalizar el proceso de capacitación, de formación, presentarán sus cantos, sus bailes, sus danzas al público, a la ciudadanía del Cantón Girón. Los horarios de clases se mantendrán entre semana de martes y jueves, los días martes y jueves a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Podrán acercarse, realizar sus inscripciones y participar en este proceso, no tiene ningún costo alguno. Este proyecto tiene una inversión de $4,000 durante los 3 meses. Se va a proveer de instrumentos musicales. El municipio tiene en las instalaciones instrumentos como guitarras, se va a proveer también de pianos y los otros instrumentos como es el tema de canto. Habrán equipos que
que servirán pues para el trabajo de los diferentes participantes. Los participantes van a estar en la capacidad de poder leer partituras, poder incluso hacer arreglos, ¿sí? Durante estos 3 meses también vamos a trabajar en el tema de lectura de partituras. Las inscripciones lo pueden hacer en el Centro de Emprendimientos, ubicado en el edificio del Infocentro, como más conocido como el edificio del Infocentro. No tiene costo alguno, los participantes pueden ingresar a este proceso de capacitación a partir de los 8 años de edad en adelante. Tenemos esta semana, la primera semana de febrero, para receptar las inscripciones, porque desde la segunda semana estaríamos ya iniciando las clases de música. Sin duda alguna, creemos que este proyecto va a impulsar a los jóvenes a tomar decisiones, mejores decisiones en cuanto a su tiempo libre, ¿no? Y les recordamos que este martes 5 de febrero continuamos con el programa Alternativa Girón 2019, un espacio de entrevistas con los candidatos a las diferentes instancias del gobierno local, como es la alcaldía, para las concejalías y también para los gobiernos parroquiales, tanto de la Asunción como de San Gerardo. Ya hemos entrevistado a los candidatos de Alianza Igualdad, creo, con Mario Alvear para alcalde. Ello ocurrió el 22 de enero. El 29 de enero entrevistamos al señor Jorge Duque. Él es del Movimiento Unidad, Progreso y Democracia. Este día, martes 5, estarán con nosotros los candidatos de Alianza Justicia con Conciencia Ciudadana, a la cabeza con la licenciada Verónica Arévalo. Esto el 5 de febrero. Para el 12 de febrero estará con nosotros el licenciado Patricio Clavijo del Partido Social Cristiano. Para el 19 de febrero estarán en cambio los candidatos de Alianza Juntos por el Futuro con la candidata alcaldesa Marta Jiménez. El 26 de febrero acudirán los candidatos de Alianza Acuerdo por el Azuay con el candidato alcalde a la reelección, José Miguel Ushka. Y para el martes 12 de marzo estarán con nosotros Alianza, los candidatos de Alianza Azuay y el futuro que soñamos con el candidato a alcalde, el doctor Leonardo Delgado. Reiteramos también que para el 18 de marzo se tiene previsto el debate entre candidatos a concejales y el 19 entre candidatos a alcaldes. Todos los martes, a partir de las 20 horas, estamos realizando estas entrevistas. Atención a las farmacias de turno aquí en Girón, Farmacia Margarita, Cruz Azul, en la calle García Moreno y Antonio Flor, teléfono 2275-072. En Santa Isabel, Farmacia Cruz Azul, El Ramal, en la vía Girón Pasaje, entrada a Santa Isabel, teléfono 409-2860. En La Asunción, Farmacias El Cisne, en la vía Antigua Girón Pasaje, teléfono 226-2161. La agrupación gironense Leoquina Cultural invita a la ciudadanía a prepararse para el inicio de las festividades de carnaval, que arrancará en Girón con el Jueves de Compadres, una ceremonia tradicional que revive las costumbres de antaño del compadrazgo con una guagua de pan. Además, en esta ocasión se desarrollará el Festival de la Chicha de Jora u otra variedad que se acostumbran a preparar en estas temporadas, y el Dulce de Carnaval, entregándose el premio de la Leoquina de Oro a los mejores manjares y premios económicos de 100, 75 y 50 dólares. Auspician la programación Compu Market, Salón de Recepciones El Achiral, Carasto, Jama y Biela, Más que Uñas, Farmacia Sebastián, Platinum, Agencia de Viajes, Consultorio Médico del Dr. Francisco Mendietas y Visión al Sur. Invitados todos a prepararse para esta gran fiesta tradicional del Jueves de Compadres del 28 de febrero desde las 20 horas en el Parque 25 de Junio. Ceremonia de compadrazgo, guaguas de pan, dulce de carnaval y, como si esto fuera poco, gran baile popular al ritmo de la centenaria banda de músicos del Cantón Girón. Inscripciones para el Festival de la Chicha y Dulce en achiras.net.es, en la calle García Moreno y Arturo Sandenas, o llámenos al 2275-464. También puede contactarse a través del celular al 098-488-6690. Ahora, desde Cotacachi, Ibarra, la cantautora Tamia Morán nos dedica El Tono del Dormilón. Escuchemos.
Con esto nos vamos a despedir. Esperamos que hayan tenido un excelente inicio de semana. Recuerden que los esperamos mañana a partir de las 8 de la noche, martes 5 de febrero, 8 de la noche, con el programa Alternativa Girón 2019. Los esperamos.